Roca era muy chico, el alumbrado llegaba hasta donde hoy está el Monumento a la Manzana, y alrededor de la Escuela 32 eran todas chacras, así que nosotros nos manejábamos con lámpara querosén y sol de noche. Y sí, era una colonia, 4 o 5 casas por cuadra, se las había. La escuela estaba en el medio de un salitral, o sea, Roca eran calles de tierra, de la escuela 32, 2 cuadras más al sur, era todo salitre. Lleno de tamariscales, poca edificación, porque era poca la edificación que había. Y a nosotros se nos terminaba el pueblo, donde actualmente es la Valle Fértil. ¿Qué? Ya ni la recuerdo, la reformaron tanto. Para mí era espléndida. Era una fortaleza. Tenía escalones para subir. Después era un patio cubierto hermoso, grande, donde estaban todas las aulas. Era un terreno grande. Antes no había terrenos chicos, y menos para escuelas. Bueno, era toda una galería grande. Después estaban todos los, por ejemplo, la galería así, y los grados estaban todos así. No sé si de inferior, superior, segundo y tercero. Después del otro lado venía cuarto, quinto y sexto. Uh-huh. Y después la dirección estaba adelante, uh-huh, donde estaba el director Gelonche, el mundo Gelonche. La escuela 32 tenía dos entradas. Una entrada por la Isidro Lobo, que era la entrada principal, y sobre la parte de atrás había una tranquera como las que hay en los campos, ¿no es cierto? Donde había un palenque, donde venían los chicos de las chacras a caballo, el sulque, y ataban ahí los caballos, así que eso lo vivía todos los días. Todo ese tamariscal que había, pero delante la escuela tenía un ceibo muy lindo y un olivo. Y eso lo tengo muy presente, ¿no? Que por allí se entraba y había una escalinata. Era una escuela con palenque, sí. Era una escuela donde se solucionaban los problemas de cualquier manera, porque en aquellos años era medio difícil, ¿no? No es como hoy, que hay tantos adelantos, ¿no es cierto? O sea, que la calefacción era leña, sí, todo eso. En cada grado había una salamandra y un cajón de leña. Así que todo eso uno lo mantiene presente, así que es lindo recordarlo. En la década del 70 y hasta el 73, que fue cuando se demolió, estamos hablando de un edificio que estaba situado en todo lo que es una manzana. Las aulas, o sea, los techos eran todos de pinotea, los pisos eran de granito, creo, o de algo parecido, y los pisos de las aulas creo que eran de pinotea. Lo que sí hacía eran esas puertas altas, esos edificios altos, todas esas cabreadas de madera. Muy acogedora. No era una escuela que usted se sintiera molesto al ir, como muchos chicos actualmente. Hablar de la escuela le parece que... Pero era muy lindo, a mi gusto, ¿no? Pero un edificio bárbaro. No sé por qué lo tiraban, eso me dolió mucho que lo tiraran abajo. Por eso tenía que haber dejado como una reliquia. Esa se fundó en el año 12. Y en el año 87 era un edificio todavía muy bien construido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Te diría que en ese momento yo no tomé conciencia, por ser chica, pero sí, son tantos los recuerdos y tantas las ganas por ahí de volver a tener ese viejo edificio, de volver a verlo, que a medida que uno va madurando, va creciendo, va tomando conciencia de esas pérdidas. La escuela era divina. Para mí fue el error más grande el haberla tirado. Haber derrumbado ese edificio hoy, no sé, hoy me da pena, ¿no? En aquel momento, cuando lo derrumbaron, realmente uno no tomó conciencia, a lo mejor, de tal cosa.
Y la escuela era un poco todo, era en sí, ¿cierto? Como la segunda casa, era muy importante la escuela. Cuando llegábamos a la escuela, al entrar al aula, nos parábamos al lado del banco y esperar a que llegara la maestra. La maestra nos revisaba las manos para ver si las uñas estaban limpias y el pañuelito sobre las manos limpio. De eso me acuerdo. Mira, yo te voy a decir solo una frase. Primera campanada, quieto en el lugar. Segunda campanada, caminando a formar. El resto imagínatelo vos. A la mañana, el saludo a la bandera, ¿no? Después formábamos, estábamos todos formando fila. Después entrábamos a las aulas y cuando llegaba el maestro, se sentaba. Y cuando llegaba algún maestro o alguna persona que iba a la escuela y estábamos nosotros en el aula, nos obligaban a levantarnos como señal de respeto hacia la persona que llegaba. Pues estabas en el recreo, corriendo, viste, jugando, eso, tocaba la campanada y te tenías que quedar donde estabas, clavado. Había un gran respeto hacia la figura del maestro. En aquel momento, no sé, el respeto, la maestra, los mayores, eso todavía, me parece que yo agarré el último coletazo por generación, ¿no? Por una cuestión generacional, de eso, las maestras eran intocables. Realmente mi grupo fue muy, muy bueno, fue muy educado, comparado con, qué sé yo, con otros, fue muy bueno y sí, mucho respeto tenían, sí. Sí, había un castigo que a mí no me gustaba, que era que te mandaban abajo de la campana. No sé si se usaba en todas las escuelas o no, pero entonces estaban todos en el recreo y vos abajo de la campana porque te habías portado mal, entonces era medio como que te exponían. Había, sí, límites, sí, obvio, pero qué sé yo, si quedaban 5 minutos, ya habíamos hecho la tarea y todo eso, bueno, sí, obvio, qué sé yo, charlábamos. Yo tenía una... Con 12 años teníamos con Juan Urdines, Juan Guana y Gabriel Tinao una bandita de punk. Tocábamos punk, teníamos 12 años y tocamos en la fiesta de egresados. Me acuerdo que nos dejaron tocar y tocábamos temas con puteadas, temas de punk, imagínate, letras de punk. Y estaba buenísimo eso, bueno, nos permitieron tocar ahí y todos los padres chochos, nosotros chochos. Seguramente éramos un desastre sonando, ¿no? Pero... Quien siga la docencia debe realmente querer el trabajo, la docencia, ser honesto. Son chicos que uno está formando. Eso es importantísimo. Y nosotros con el alabastro se hacían muchos trabajos. Se hacían azucarera, se bombonera, costureros. Y las piedras las íbamos a buscar a la cantera Corral. Y la transito se componía con 6 vagonetas delante de la máquina y 6 vagonetas en la máquina de atrás. Así que nosotros íbamos parados ahí al lado de la máquina en una especie de estribo y a la vez cada tanto caía una piedra de las vagonetas y nosotros parábamos y la elegíamos por el color, por las vetas y la que no gustábamos la llevábamos. Y llegaba al canal grande de Stefanelli y ahí nos bajábamos y de ahí teníamos que ir con las piedras caminando hasta la casa o hasta la escuela. Teníamos el director, el señor Edmundo Gelón, que trabajábamos al alabastro y nos enseñaba a hacer los portarretratos, polveras, cosas. Lo hacíamos en un saloncito que estaba al fondo de la escuela donde está la caja de ahorro. Estábamos ahí con varios y nos poníamos con el torno a trabajar el alabastro. Era algo interesante, a mí me gustaba mucho. Y el director que a mí me marcó, a pesar de haber sido amigo de la familia, es el señor Genoch. Era muy buen director, era, ¿cómo se llama? Muy recto era. Era muy serio, muy estricto, le aseguro que cuando iba al aula se ponía atrás y se movía una cabeza.
En la esquina en la esquina exactamente de España, donde hoy está el estudio de Calado, exactamente ahí hay un kiosco. Y la particularidad era que no estaba con cerco la escuela, tenía un paredoncito bajito, de hecho ese cerco no tiene tantos años. Cruzábamos el kiosco, me acuerdo. Lo que estoy pensando es si estaba permitido o no, pero se cruzaba con mucha facilidad. Sí, cruzábamos el kiosco. En la lluvia normal, nosotros para salir de casa e ir a la escuela teníamos que cruzar la calle y era laguna, porque un salitral, un barrial tremendo, y mi padre preparó con unas latas de aceite, le cruzó unas alambrecitas por la orilla, tiró unos hilos de alambre y arriba con un palo de escoba nos hizo la agarradera. Y con eso cruzábamos la calle hasta llegar al grado. Y después a la vuelta volvíamos con eso para no estropear el calzado. Así que después en las crecientes, hasta en una oportunidad anduvimos en canoa en el patio de la escuela. No sé, que no había andado bien y me saqué insuficiente, me puse la... Entonces yo digo, no le podía mostrar la libreta a mi papá, digo, porque me iba a retar o a sacudir. Bueno, entonces no había hecho nunca la rabona, digo, pero... Y bueno, ¿y cómo hago? Digo, ¿cómo hago para enseñársela? Entonces lo único que hice en el boletín, la firmé, le metí la firma a mi papá, y se lo mostré a la maestra. Y entonces la maestra dice, no, pero esta no es la firma de su papá, me dice. Dice, me parece que sí, señorita, le dijeron. Entonces subo en la fora que tenía, una fora esa de capota de lona, que con un asientito atrás, y me lleva y lo noté serio, digo, ¿qué le pasará? Decía yo. Pero llegamos allá, y cuando llegamos allá entramos a la cocina, estaba mi mamá, y ahora se saca el cinto y me empezó a dar unos cuantos cintos. Así que vos te hacías la rabona, dice, qué bonito, ¿no? De esa vez no me hice más rabona. Era el centro de las actividades. O sea, que se festejaba ahí la fiesta. Es decir, ahí estaba el centro de las actividades. Y ahí se organizó todos los actos, con la colaboración de todo el magisterio de Roca. No era solamente los maestros de 32. Yo iba siempre, la escuela me encantaba, de chica. A mi papá le decía, papá, quiero ser maestra. Encantada de haber estado en la Escuela 32. Gracias a los profesores y a los directivos, a todo, que la pasé muy bien, me ayudaron mucho, y a mis amigos, ¿no? También, y a mi mamá, obvio, que siempre estuvo ahí. Cuando empecé a trabajar en la docencia, mi objetivo era volver a trabajar en esta escuela, yo quería trabajar en esta escuela, lo sentía. Yo la quería mucho a la escuela. A pesar de que me hice esa rabona, ¿no? Pero la quería mucho a la escuela. Lo que están escuchando, ¿no? A una vieja de 88 años hablando de esa escuela querida. Ah, yo la quise mucho esa escuela. Mucho, mucho, mucho.